Hola, ¿tú eres el nuevo vecino? Ah, sí, de hecho justo me vine a vivir aquí arriba. Y bueno, soy Tadeo, por cierto. Ay, mucho gusto, mi nombre es Melody. Ah, pues mucho gusto, Melody. Pues luego nos vemos. Vale, adiós. Hola, Melody, buenos días. ¿Qué crees? Es que no tengo agua allá arriba y tampoco tengo agua para un café, pues. Entonces, ¿crees que me podías prestar un poquito para desayunar? Claro, justo estoy empezando a desayunar. Igual si quieres puedes pasar y bueno, platicamos un rato. Ah, bueno, ¿en serio? ¿No es molestia ni nada? No te preocupes. Ah, ok, bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Vale, me has salvado la vida. Adelante, tú toma asiento. Sí, puedes comer. ¿Y esto del agua lo sufre mucho o algo así? Pues más o menos, o sea, sí está un poco complicado. Igual como no está funcionando la cisterna, pues, de repente tenemos que bombear. Pero ya está reportado, ¿no? Sí, ya se reportó, pero pues igual. O sea, de repente, pues ya sabes que el gobierno ¿cómo es? Bueno, y pues no actuar rápidamente, entonces. Ya veo. ¿Qué cosas? ¿Tienes agua? Sí, por favor. ¿Gustas? Sí, gracias. Y bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo me cuentas? ¿Qué tal tu llegada aquí al departamento? Pues sí, bueno, es que recién empecé a trabajar en una plaza acá cerca. Y pues bueno, es todo nuevo, no tengo muchas cosas. Entonces, ¿ves? No tengo ni siquiera agua para poder hacerme de comer. Pero pues bueno, nos vamos a comprar un poquito a poquito, ¿no? No manches, pues muchas gracias, me salvaste la vida. Ay, no te preocupes. Un gusto igual el poder platicar un poco contigo y conocerte un poco más. Sí, estuvo bien. ¿Y qué te parece si para compensarte de lo del desayuno de ahorita te invito a comer, a cenar un día? Claro, sería perfecto. Vale. No. Bueno, pues entonces luego nos vemos, ¿va? Sí, hasta luego. Adiós. Ay, es el nuevo vecino. Es el nuevo vecino de Arribus. ¿Qué estaban haciendo? Pues le invité a desayunar. Bueno, es que me dijo que no tenía agua, entonces pues lo metí a pasar y ya. Qué raro, pero bueno. Hola, Melody, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Tadeo, cómo estás? Bien. Oye, es que quiero decirte que una disculpa por irme así de rápido. Es que tenía que entrar a trabajar y pues ya sabes, tienes que entrar rápido. Ay, no te preocupes. Igual estaba esperando a mi mejor amiga, entonces no te preocupes. Ah, ok. Bueno, y bueno, regresando también a eso, muchísimas gracias por lo del desayuno. Me salvaste de verdad la vida. Y oye, lo quisiera compensar. ¿Qué te parece si vamos mañana a comer algo? Vale, me parecería perfecto. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, pues entonces ya quedamos, ¿va? ¿Sí? Luego nos vemos. Vale, bye. Adiós. Bye. Okay.
¡Que me dejes! Oye, ¿qué tienes? Ay, pues mira, es que la verdad no te lo quise decir en el parque, pero realmente creo que fue demasiado exagerado que me dieras el anillo aún. Y pues no quería que quedaras mal allá, entonces la verdad te devuelvo tu anillo. Creo que llevamos muy poco tiempo saliendo para que me estés dando el anillo. Y pues creo que así estamos bien. Pero, ¿por qué? Creí que lo que sentíamos era real, una conexión. Y creí que era momento. Sí, pero la verdad ahorita no. No, la verdad, me siento muy incómoda con esto. Adiós. Pero... ¿Puedo pasar? Adelante, Clara. ¿Cómo estás, amiga? Ay, pues la verdad muy triste. O sea, créeme que esta situación de Tadeo ha sido súper complicada y pues no sé. O sea, sí me he sentido como muy mal. Ya no he salido, o sea, ya no he visto a nadie. Sí, hace mucho tiempo que no te veía y estaba muy preocupada por ti. Quería saber cómo estabas, cómo te sentías. Sí, pues como te digo, o sea, sí ha sido como súper complicado el que esté viendo mis horarios, el que me lo encuentre cada rato, o sea, en verdad créeme que ha sido muy fuerte para mí como esta situación. Yo estoy para apoyarte siempre y en la decisión que tú tomes, yo estoy contigo. Créeme que no estás sola. Ay, en verdad créeme que te extrañaba muchísimo. No sabes cuánto necesitaba verte. Yo también. Sabes que las amigas son para siempre. Lo sé, gracias. Hola, Melody. Hola. Quería pasar a disculparme de mi comportamiento por todo lo que ha pasado. Por todo lo ansioso, lo oscuro de mí, ¿sabes? Estaba en un mal momento y venía a disculparme. Y un mes esa, y la otra es de que, bueno, ya tengo el contrato, ya saqué mis cosas prácticamente, y pues que tengo un nuevo lugar, entonces... también me voy a ir, entonces vengo también a despedirme. Bueno, solamente me queda decirte que te vaya bien y pues te deseo lo mejor. Gracias a ti.